Capítulo 45. Ya habían pasado varios días desde que Izuku deja casi muerto a Spinner, al final escucho que lo llevaron a Tartarus y lo encarcelaron junto con Toga Izuku. ¿Me habré pasado? Se preguntó, no, ese maldito se lo merecía. 2. En ese momento recibió una llamada Izuku. ¿Quién es? Con el teléfono en la oreja, Bakugo, teléfono. Nerd Izuku. Oh, Kakchan, ¿qué ocurre? Bakugo, teléfono. Vi lo que sucedió, ¿por qué lo dejas casi muerto? Izuku. Ese maldito se lo merecía, Bakugo, teléfono. Bueno, dejando eso de lado, quería invitarte a una investigación, Izuku. ¿Investigación? Pregunto confundido, Bakugo, teléfono. Yo, el Batipollo y Aux estamos en una investigación sobre lo que ocurrió con el villano Duice, y necesitamos a más personas, ¿quieres ayudarnos? Izuku lo pensó por un momento, y después respondió Izuku. Los ayudaré, pero podrían dejarme descansar por lo menos 5 días antes de eso, Bakugo, teléfono. Haz lo que quieras, entonces nos vemos en 5 días, Izuku. Ok, muchas gracias, Bakugo, teléfono. Bien, dijo para colgar la llamada, Izuku se recostó en su sillón, pensando en qué haría ahora Izuku. Creo que iré a visitar a Ochako, y pedirle perdón por ser tan frío hace unos días, pensó mientras se levantaba de su asiento. Team Skip Izuku estaba en la casa de Ochako, y tocó la puerta. Ochako. ¿Quién es? Izuku. Soy yo. Ochako abrió la puerta. Ochako. Ah, hola Izuku, dijo con una sonrisa, Izuku. Hola, dijo también con una sonrisa, Ochako. ¿Qué se te ofrece? Izuku. Venía a disculparme por lo de hace unos días, es que me enfureció no haber podido salvar a esa gente inocente, Ochako. Tranquilo, ya todo está bien, Izuku. Sí, gracias, Ochako. ¿Quieres pasar? Izuku. Claro, dijo para entrar en la casa de la amante del Mochi. Izuku y Ochako empezaron a hablar de cosas triviales por un muy buen rato, hasta que ya era tarde. Izuku. Maldición, ya es tarde y cierran las calles a esta hora, Ochako. Puedes quedarte aquí si quieres, Izuku. ¿Segura? No quiero incomodarte, Ochako. Para nada, mi casa es tu casa, Izuku. Gracias, Ochako. Estos siguieron platicando, hasta que era la hora de dormir, Izuku. Buenas noches, Ochako. Buenas noches. Pasó un tiempo, y ninguno de los dos podía dormir, Izuku. No puedo dormir, ¿ahora qué hago? Izuku se levantó de su cama y cuando iba al baño se encontró con Ochako en la cocina. Izuku. Ochako, ¿qué haces despierta? Ochako. Tampoco podía dormir, Izuku. Ya veo. Ambos se quedaron callados, viéndose el uno al otro y empezaron a acercarse poco a poco otra vez. Izuku. Ochako, dijo acercándose, Ochako. Izuku, cometiendo la misma acción. Fin del capítulo, capítulo 46. Izuku se estaba despertando y otra vez vio a Ochako acostada en su pecho. Él sonrió y fue al baño para poder lavarse la cara, que la sentía un poco caliente. Izuku. ¿Por qué mi cara se siente rara? Se preguntó mientras caminaba hacia el baño. Izuku llegó al baño y cuando se vio en el espejo dio un salto sorprendido. Las extrañas marcas que habían aparecido debajo de sus ojos habían crecido más. Izuku. ¿Qué carajos está pasándome? Luego Izuku salió del baño y se encontró a Ochako preparando el desayuno. Izuku. Ochako. Ochako. Hola Izuku. Izuku. Oye, lo de anoche, dijo algo nervioso y rascándose la nuca. Ochako. Tranquilo, a mí también me gustó. El solo sonrió. Ochako. Izuku, ¿qué te pasó en el rostro? Izuku. La verdad no lo sé, Ochako. Bueno, vamos a desayunar en otra parte. Eri se encontraba entrenando con Kota el Ofa. Eri. Smash. Gritó lanzando un poderoso puñetazo. Kota. Vaya que te hiciste más fuerte, Eri, diría sorprendido. Eri. Aún así me sigo lastimando, dijo mostrando su brazo roto, pero gracias a mi rebobinación puedo curarlo, Kota. No te preocupes, Eri, yo te ayudaré para que seas más fuerte, dijo mientras se apuntaba. Eri solo lo vio sorprendida con Izuku. Ochako. ¿Entonces irás a una investigación? Izuku. Sí, para ver quién fue el que asesinó al villano Duice. Ochako. ¿Y quiénes más irán? Pregunto curiosa. Izuku. Bakugo, Tokoyami y el héroe veterano Aux. Ochako. Espero que tengan suerte con su investigación, Izuku. Gracias, Ochako. En otra parte estaba el héroe Aux aún sentado en su sofá, atormentándose sobre que él había asesinado a Duice. Aux. Lo maté yo, dijo nervioso mientras se tomaba la cabeza y se golpeaba en la pared hasta hacer su frente sangrar. Pero ¿por qué me estoy atormentando así? Ese maldito era un villano. Gritó con furia. Fin del capítulo, capítulo 47. Otro día había pasado, solamente 3 días más e iba a ayudar a Bakugo y a Tokoyami Izuku. Uf, los héroes sí que tenemos una vida dura, se dijo mientras tomaba una cerveza. Izuku se terminó la cerveza y arrugó la lata para después tirarla. Izuku. Necesitaba este descanso, la pelea contra la copia barata de Godzilla me dejó exhausto, dijo mientras caminaba de vuelta a su casa, en otro lado Shigaraki.
Toga fue capturada, al igual que Spinner Kurohiri. Así es Shigaraki. Y la pregunta del millón, ¿dónde carajos está Dwice? Pregunto mientras rompía una copa, Kurohiri solo se le quedó viendo a Shigaraki, al igual que Davi MR Compress, pero después de un rato Kurohiri habló Kurohiri. Tomura sobre Dwice, en otro lado se podía ver a un héroe que aunque ya era un poco viejo, aún le gustaba animar a la gente, pero por dentro estaba más que triste, este era el héroe veterano Present Mick. Como te extraño, Nemuri, dijo mientras lloraba viendo una foto. Present Mick. Si tan solo hubiera sido más responsable, entonces tú, paró para poder cubrir su rostro mientras dejaba la foto en la mesa, en otra parte Shigaraki solo estaba callado, escuchando todo lo que Kurohiri le acaba de decir Shigaraki. Entonces, lo mataron, Kurohiri. Fue el héroe out. Shigaraki agarró una botella y la lanzó contra el suelo destruyéndola, la botella estalló contra el suelo haciendo que los pedazos de vidrio volaran hacia varias partes del lugar Shigaraki. Bueno, es una lástima, dijo A para retirarse del lugar, Davi. Yo pensé que estaría más enojado con Bres. Yo igual Kurohiri. No, dijo llamando la atención de los dos, si está molesto, pero solo se atrevió a hacer eso y nada más Davi. Yo nunca lo entenderé, pero si duele que un compañero tuyo muera con Bres. Sí, Dwice tenía problemas mentales, pero era un buen amigo. Team Skip ya habían pasado los días de descanso, e Izuku estaba alistándose para ir a la investigación. Izuku. Muy bien, hora de la acción, dijo mientras salía de su casa rumbo al lugar de encuentro con los demás.